que necesitan saber sobre Venezuela. En el último tramo del programa comenzaremos recordando que Boric habla abiertamente de la dictadura de Venezuela, mientras que el gobierno de España guarda silencio, vergüenza. Venezuela, un mes después de las elecciones, sigue inmersa en una grave crisis política, mientras que Nicolás Maduro se ha encumbrado como el ganador de los comicios. La oposición denuncia fraude y reclama la publicación de las actas, una exigencia que también ha demandado la comunidad internacional, entre los que destaca Chile, su presidente Gabriel Boric. Y tras el aumento de represión que venimos contándole día a día, noche a noche en este programa durante este mes de agosto contra la oposición, no ha dudado en hablar de manera pública de dictadura al referirse a la situación de Venezuela. El régimen venezolano de Nicolás Maduro es una dictadura que falsea elecciones, sentenció el mandatario de izquierdas. La dura posición del presidente chileno ha abierto un cisma en la región y le ha alejado de los principales colegas sudamericanos en Brasil y Colombia. Y aquí siguen callados. Ahora les vamos a hablar de Monedero en un podcast con Maduro. Bueno, en fin, repugnante lo que tenemos que contarles hoy. Que quiero recordar que, empezando por esto último, que Monedero es socio de Podemos y socio de nuestro ex vicepresidente y además amigo de la ministra de Trabajo, la señora Yolanda Díaz. Tenemos que tener muy presentes a Venezuela, tenemos que tener permanentemente, cada uno en su pequeño área, tenemos que ser unos activistas en contra de Maduro. Hoy Maduro se ha metido con el señor Borrell, que ha tenido una actitud, hasta hace poco tiempo, una actitud muy, muy distante, digamos, nada beligerante. Pero lo que es absolutamente vergonzoso en este país, que nosotros retiremos al embajador, si no me recuerdo mal, era embajadora, a la embajadora en Argentina, por unas declaraciones del señor Milei, y que aquí no tomemos una actitud absolutamente de enfrentamiento a una dictadura que no va a caer porque no lo va a permitir Cuba. O sea, Cuba, fundamentalmente, más los rusos, algunos chinos e Irán, están detrás del señor Maduro. Pero lo más cercano a Maduro es Cuba. Y Cuba, que tiene un pequeño soplo a consecuencia del petróleo que le están dando permanentemente, y de que la fijación de los países occidentales ahora es Venezuela y no el desastre de Cuba, porque Cuba es un desastre lo que viven en estos momentos los cubanos, tremendo, pues va a intentar por todos los medios mantener a Maduro. Y Maduro se va a mantener porque tienen esa aptitud de las extremas izquierdas y de los comunistas, que les da lo mismo todo, y ya pasará la opinión de enfrentamiento de los países occidentales y de los americanos. Es una situación desafortunadamente terrible. Mañana miércoles tenemos una convocatoria por parte de la oposición de una gran manifestación que lo van a contrarrestar. El Diosdado Cabello este ha convocado a las huestes, a la chusma bolivariana, a salir también a las calles. Y por último, hay otra vez una sangría. En la frontera con Brasil hay otra vez miles de venezolanos que escapan de la dictadura comunista del señor Maduro. Sí, no, tienes, apoyada por el señor por Rodríguez Zapatero, por ejemplo. Sí, que por cierto, al cual el Partido Popular le dio 15 días para que hablase, y yo creo que ya han pasado los 15 días y el Partido Popular ha pasado más número de las elecciones, ni le pide palabra alguna, ¿no? El PP está pidiendo el reconocimiento del presidente. Oye, legal, yo lo comenté el otro día aquí, ¿no? Yo creo que Maduro saca la ventaja desde el primer día cuando dice que he ganado las elecciones, aún sabiendo que no había ganado las elecciones, ¿no? Lo que yo no sé es hasta qué punto no le empieza a romper aguas. Ayer hubo uno de su cuerda, de su propio entorno, que el rector que empezó, una de las universidades. Sí, que empezó a decir que había algo extraño en el recuento de las propias elecciones. Y algo extraño debe haber, porque la propia Fiscalía de Venezuela ha citado en dos ocasiones al ganador de las elecciones, al señor Edmundo González. Perdón, el fiscal, un tipo que estuvo en la cárcel en Estados Unidos y que lo intercambiaron, sí, con otros personajes venezolanos para que llegase allí. Un tipo no siniestro, sino un canalla. Lo siguiente, pero fíjate tú por qué lo ha llamado. Es que es muy curioso por qué lo ha llamado. Lo ha llamado por la filtración de las actas electorales. Con lo cual, cuando el fiscal general te llama para decirte por qué filtra usted estas actas electorales, el propio fiscal general de Venezuela está reconociendo que las actas que filtró la oposición actual vencedora son las verdaderas. Gobierno de Venezuela son las verdaderas. Y es más, yo lo que sí que invitaría
a María Corina Machado y al propio Edmundo González a hacer un gobierno alternativo. Es decir, a formar un propio gobierno dentro de la Venezuela y que hubiera dos gobiernos. Que hubiese dos gobiernos. Pasó con, Guaidó. Pero con Guaidó, no estaba toda la oposición conectada. No había ese movimiento social que hemos visto todos en los últimos meses. No, yo creo que es el momento de contrarrestar. ¿Y cómo le contrarrestas? Generas tu propio gobierno dentro de Venezuela. Contra el gobierno, que la tienes, que divides Venezuela, la divides. Bueno, pero está dividida. Pero liberas. No está dividida. Hay un 60% de venezolanos que están apoyando la libertad y un 30% obviamente estoy hablando. Perdona, un 60% más los 7, un 63% más los 7 millones de tíos, mujeres y hombres, que han tenido que salir y que no han podido votar. Eso es. No, pero yo me refiero ya físicamente. Es decir, tú estás en una determinada zona del país, tú montas tu propio gobierno. Ese es el gobierno legal, salido de las urnas, y es lo que tienen que respetar. Y el otro está aquí, y llegará un momento que se tenga que ir abajo. Yo desde luego los invitaría a que formaran su propio gobierno y que empezaran, que los países del mundo empezaran a reconocer a ese nuevo gobierno, pero que lo formen, que lo formen. De patética, así es como define un embajador hispano la postura de Sánchez ante Maduro. Un embajador hispano en Madrid define la postura de Sánchez ante Maduro como patética, cuando hasta la administración Biden, señoras y señores, y la Unión Europea, que no se moja ni en la ducha, le han pedido a Maduro que se marche. Incluso Washington ha proclamado vencedor de los comicios a Edmundo González. España no. Asegura el titular de Exteriores, José Manuel Álvarez, que está esperando a que se hagan públicas las actas, como si la parte hecha pública, un 80% por la oposición, no le bastara al individuo como prueba de gelatina Álvarez. España, la madre patria de Hispanoamérica, aunque lleve décadas en la que ha renunciado a su papel, influye mucho en Venezuela, a quien ofreció su fe cristiana y el idioma español, recordamos, pero el ejecutivo de Sánchez no está dispuesto a arriesgar y sería bueno que España albergara un gobierno venezolano en el exilio. Se comenta el triunfo incontestable de la oposición de Corina Machado y Edmundo González permitiría a Gelatina Álvarez hacer mucho más, pero tiene miedo. Además, hay que esconder la vergonzante función de José Luis Rodríguez Zapatero, el mejor apoyo de la tiranía chavista y el gran apoyo de Pedro Sánchez en la familia socialista. Satanás es quien está preparando, o quien preparó, vamos, que Sánchez es el pupilo de Satanás. No sé si se puede decir más claro. Pero por eso mismo decíamos, María José, que esos 7.800.000 españoles que votan al señor Sánchez son responsables también de esto. Son responsables también de un individuo que ha estado allí observador. De observador, el señor Zapatero, y un mes después no ha dicho nada. Fijaos. Un personaje tan absolutamente siniestro que apoyó durante las elecciones, fue el motivador de todos los mítines que hacía el señor Zapatero en la campaña del año pasado. Entonces, esa gente que vota al Partido Socialista y al señor Sánchez también está votando y apoyando la inanición por parte de este gobierno y sobre todo el señor Zapatero de una dictadura que es una dictadura comunista, que lo ampara, lo miran bien, la gente de la izquierda y creen que están equivocados y tal. El conductor de autobuses que lleva al descarrilamiento absoluto de Venezuela, el señor Maduro, le siguen apoyando estos personajes sujetos. Azabache, una activista de primerísima categoría y cronista de lujo para este programa a lo largo del verano, ha compartido con nosotras reflexiones y crónicas de las nuevas cárceles, de las cárceles de este dictador, de este absoluto miserable, en el que nos ha explicado extremos como que la oposición, que personas detenidas por ser oposición de este dictador
dictador son alimentadas de manera forzada con excrementos. Este es solamente uno de los detalles que Azabache nos ha dado en sus crónicas durante este verano. Hoy la tenemos con nosotros y quiero preguntarle acerca de estas horas antes de la marcha en contra de Maduro. La OEA tratará los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. ¿Cómo estás, Azabache? Cuéntanos. Hablábamos efectivamente de esas manifestaciones que tendrán lugar mañana. Así es. Bueno, un abrazo de corazón a corazón, como siempre. Un abrazo a todos los guerreros de luz y amantes de la libertad. Bueno, mira, está claro que el mundo es el presidente. Está claro que María Corina Machado es la líder opositora de Venezuela. Está claro que Maduro y el régimen no saldrán por las buenas. Lo único que no está claro son las consecuencias que el régimen tirano y su cúpula de poder recibirán por no aceptar la derrota y no entregar el poder. Las manifestaciones, por supuesto que son positivas, porque son una forma de expresarse el rechazo que tiene toda la ciudadanía, la gran mayoría de los ciudadanos venezolanos contra la tiranía asesina. Pero al mismo tiempo, al no ver resultados, y este es mi temor, se corre el riesgo de desgastar a los ciudadanos y caer en desesperanza. Por supuesto, esto también se convierte en oxígeno para el régimen, aunque María Corina diga que no. Yo veo al régimen acomodándose a su mundo, ¿no? Hablamos de un régimen que no respeta ninguna ley, no hay democracia, no hay república, no hay Estado de Derecho, no hay poderes independientes en Venezuela, todo lo controla el régimen, como bien estaban diciendo en el piso. Ya hay un incremento de oleada migratoria. Ya estoy recibiendo cantidad de videos de diferentes puntos fronterizos donde la gente está escapando. No es que ha dejado de escapar y ahora hay una nueva ola, sino que continúa escapando de la tiranía asesina. La OEA está dividida y se necesita una votación unánime para avanzar. Una vez más, la OEA se hablará sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen tirano contra la sociedad venezolana. Así que se le sumará un nuevo informe a los ya acumulados ante la Corte Internacional, porque no olvidemos que estamos llenos de informes en estos 25 años. Informe Bachelet, Human Rights Watch, informe de la misma OEA. O sea, hay cantidad de informes y denuncias presentadas ante la Corte Penal Internacional. Ningún organismo le dice al régimen tirano hasta aquí. Hasta hoy, ninguno. No hay un castigo ejemplar ni nada que realmente intimide a la tiranía. El pueblo no puede ejecutar las acciones. Los organismos internacionales no pueden más que pronunciar sus firmes, altos y contundentes rechazos y preocupaciones. Y los que deben hacer, no quieren. Entonces, es necesario poner fecha límite y determinar cuál es el castigo. El evento de no haber presentado los resultados en tiempo y forma ya merece un castigo, y eso estamos todos de acuerdo. Pero debido a que no hay una seguridad de poder sancionar de forma unánime un proyecto de la OEA basado en el informe del Consejo Interamericano de Derechos Humanos, dicho proyecto no se pondrá en consideración el mismo día. ¿Qué te quiero decir con esto? Que como las votaciones no dan y la OEA está dividida en los que apoyan la tiranía asesina y los que no, resulta que no se va a sancionar precisamente el informe que acaba de presentar el Consejo Internacional de Derechos Humanos. Entonces, ¿será que ese proyecto tendrá fechas límites? ¿Tendrá consecuencias? No lo sé. Y ese es mi gran temor y mi gran dolor, porque no quiero que Venezuela se convierta en la nueva Cuba de la región. Con esta reflexión, dice Luis Magán, ya lo es. Con muchísimo pesar despedimos a Azabache, pidiéndole, eso sí, como siempre, por favor, esas coordenadas para poder seguirla en redes sociales, seguir a Azabache, seguir la actualidad, la emoción y la noticia de Venezuela al minuto. Claro que sí, gracias. Gracias a Distrito TV, gracias al equipo, gracias a todos los que están ahí por ayudarnos a hacer caja de resonancia de nuestra tierra y sobre todo estar alerta para que
el socialismo del siglo XXI no avance en los países que aún tienen democracia. La libertad es todo, sin libertad no hay nada. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, @sabachonline, y por supuesto, ¡viva la libertad, carajo! ¡Oye! Gracias, bellísima. La bella Sabachi, un abrazo fuerte, es brutal. Esta mujer, síganla si quieren tener toda la información y la emoción. Ha hecho unas crónicas este verano, algunas de ellas verdaderamente emocionantes, sí, contándonos pero, verdaderamente qué está ocurriendo en Venezuela. Pero fíjate, ¿no?, lo que transmite en estos momentos a Sabachi, que es una magnífica corrientista. Magnífica, magnífica. Transmite profunda tristeza. Yo a Sabachi no la he visto. El otro día lloraba. Yo a Sabachi nunca la he visto así. ¿Por qué? Porque lo que ella dice que se puede convertir Venezuela es que ya está convertida desde hace mucho tiempo. Venezuela es otra Cuba. Y entonces, y encima, el miserable de Maduro, el asesino de Maduro, el dictador de Maduro, apoyado por gentuza como Zapatero, tiene la ventaja de que estamos en un mundo, en un momento muy convulso, en donde las opiniones públicas, primero tenemos a los americanos en elecciones en noviembre, que hay un follón que no van a intervenir para nada, y segundo, las opiniones públicas están asustadas con la apocalíptica situación geopolítica, con la guerra de Ucrania, con los asesinatos de los terroristas de Hamas y su respuesta por parte de los judíos, hoy en Pakistán ha habido en Beluchistán ha habido un levantamiento que ha matado no sé cuántos cientos de, o sea, quiere decir que eso lo que ocurre es que la opinión pública de alguna manera se abstrae y desafortunadamente los malos están ganando. Eso está claro. Y antes quería una cosa, ¿no? Porque decía la misma María José, dice, hasta la administración Biden está empezando a decir que fuera Maduro y demás. Yo ya dije el otro día que hay negociaciones, pero dentro de esas elecciones ha habido única y exclusivamente dos supervisores internacionales autorizados. ¿Carter? La Fundación Carter y Rodríguez Zapatero. La Fundación Carter ha realizado el recuento de las actas y ha confirmado los resultados que ya conocemos, 63 para Edmundo González y 37 para Maduro. Zapatero no se ha pronunciado aún, no sé a qué está esperando. Entiendo que en el momento que se pronuncie algo de caso puede que le hagan, pero claro, es que es muy raro que no se pronuncie. Es tan raro como que igual le va el sueldo en ello. Es tan raro como que igual le va el sueldo a ellos. Bueno, vamos a ver, casos como el de Zapatero a otros niveles hemos tenido en el socialismo europeo. Moratinos. El señor Scholz defendió en los primeros momentos a Putin. El señor Schröder defendió a Putin y ha tenido una actitud de condescendencia con el asalto. ¿Por qué? Porque estaba defendiendo lo que tú dices, su sueldo. ¿Y cómo terminó Scholz? De consejero delegado de Gazprom. Bueno, empezó. O sea, terminó su mandato y se subió a eso. Sí, bien. Pero Zapatero no sabemos si es consejero delegado de las minas de oro que dice que tiene. Yo no sé si es consejero delegado, pero yo sí sé que asesora a él y que además es embajador chino en la región iberoamericana. Lo tiene China denominado como tal. O sea, que Zapatero, a la chita callando, está considerado en el mundo comunista, en el mundo de la dictadura comunista, está considerado. Nos guste más. A mí me Y aquí. Aquí, a mí que me oyen da, miles de ciudadanos españoles y le aplauden en los mítines del socialismo. A mí me da total. A mí me da vergüenza de que este señor haya sido presidente del gobierno de España. ¡Qué vergüenza! Me da vergüenza, pero vergüenza. Es Satanás. Yo no le he visto los cuernos. ¿Han escuchado a Maduro y al de Podemos, a Monedero, sí, el que bailaba así, no sé si al ritmo de bachata, bueno, en fin, estaba haciendo el payaso como es habitual, en fin, en esta gente apoyando en la fiesta de las elecciones que Maduro naturalmente se ha llevado por delante con su pucherazo a todas luces mientras sigue sometiendo al país? Bueno, pues parece ser que Monedero se ha echado unas risas con Maduro. Pues les hablamos de la conversación sobre
también al hilo de esta noticia, que Maduro invita a Monedero a su pacto, lo prepararon todo, pero fallaron en un detalle. Queríamos contarle que además ha habido una conversación sobre Ayuso entre Maduro y Monedero. Uno de ellos, el cofundador de Podemos, ha mostrado su apoyo sin ambages a Maduro. Primero quiero recordarles que se le pudo ver durante la campaña electoral en un mitin del presidente venezolano bailando sobre el escenario. Tras los comicios expresó su alegría por los resultados difundidos. ¡Qué indecencia, Dios! Y ahora ha vuelto al país sudamericano para sentarse junto a Maduro en su podcast, donde ha charlado largo y tendido. Lo primero, felicidades por presidente, lo ha dicho el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué indecente es este tipo, de verdad? ¿Qué pelea? Uno de los rasgos del fascismo es su doble vara de medir. Los que sí creemos en la democracia y las instituciones le felicitamos, comienza Monedero. Mire, me da tanto asco que no puedo seguir. No, no sigas. No, no, sigas. Es repugnante. Este tío, si no me equivoco, si no se ha jubilado, sigue siendo profesor en la Universidad Complutense de Madrid. Este tipo está dando clases en política, si no me equivoco. No lo sé si se habrá retirado o compatibilizará o solamente fue diputado. Este tipo es repugnante. Es un personaje que gracias a sujetos como este ha habido entre 17 y 23 asesinados en las calles de las poblaciones más importantes, fundamentalmente Caracas. Y hay decenas, centenares de apresados. Es decir, eso es alucinante. Solamente nos falta ya que Jordi Évole dentro de una semana vaya a entrevistar al imbécil, al asesino de Maduro, para también limpiar un poco la cara. A menos des ideas. Bueno, sí, es verdad. Seguramente ya la habrán tenido ellos. En fin, algunas entrevistas vergonzantes ya recordamos. Bueno, sí, las de ETA, por ejemplo. Pues yo te confirmo que si tiene la plaza pública en propiedad, que creo que sí la tiene, tiene 61 años, con lo cual aún le quedan 11 años más de docencia. ¿Están hasta los 72? Sí. ¿72? Sí. ¿O hasta los 70? 70, 72. Piden una prórroga más y le dan hasta 72. Vamos adoctrinando a nuestros jóvenes. Recuerda a los padres que vayan a matricular a sus hijos en políticas, que tienen este individuo que tiene las manos manchadas de sangre. Y esto es real, es verídico. Es decir, un individuo que tiene la cara dura de bailar en un mitin de un asesino, que ya lo era antes. Es que Maduro no es un asesino de estas elecciones, perdóname. Es que está manejando el país desde hace, junto con su anterior jefe Chávez, llevan 25 años gobernando un país que han destrozado. Hombre, por favor, por favor. Repugnante. Tenía varias noticias sobre este podcast que la verdad es que las hemos recogido esta mañana, pues teniendo en cuenta que serían de su interés, pero yo verdaderamente no puedo. Vamos con dos tweets que hemos recogido para todos ustedes. Solemos hacerlo en este último tramo del programa dedicado a Venezuela. Jaime Bailey revela que Anonymous está negociando con Eric Prince el pago para el derrocamiento del régimen de Nicolás Maduro y dice que Eric está genuinamente interesado en desplegar su ejército privado para liberar Venezuela. Esto es uno de los tweets que hemos recuperado y vamos a cerrar para luego dar una rueda de opiniones con otro tweet que dice urgente Anonymous, Eric Prince y Anonymous van a por la cabeza de Nicolás Maduro. Son los tweets de Eduardo Menoni, a quien estamos siguiendo en este programa. Como saben, bueno, tiene millones, más de un millón de seguidores y nos estamos haciendo eco en los últimos días de esta cuenta. Urgente Eric Prince, de quien ya hemos leído un tuit anteriormente, y Anonymous van a por la cabeza de Nicolás Maduro. Vamos a cerrar el programa. Fran Trejo, no tengo ni la más remota idea. No, sobre cuáles son vuestras predicciones para los próximos
días, para las próximas semanas o los próximos meses, ¿sale Maduro o, yo creo, o le sale Maduro? Yo creo que de esta sí que sale Maduro. Ojalá. Yo ojalá, digo Dios sí. Ojalá se cumplan tus palabras, pero desafortunadamente la realidad siempre supera, o sea, que la realidad siempre supera nuestros deseos, y desafortunadamente la situación internacional, la desesperante situación internacional apoya la inanición de parte de muchos de los países que podrían forzar a la salida de Maduro. Maduro se va a enrocar y además tiene socios, Zapatero, que es un payaso, con perdón, sino el señor Lula y el payaso señor, uno más peligroso todavía, que sí, se va ahora, pero es un personaje, que es Sanlo, que es el presidente de la primera potencia económica en Latinoamérica, que es México. El señor Petro, colombiano, su socio, vamos, su vecino, el señor Lula y el señor le están diciendo, hombre, repetir elecciones, hombre, por favor, presentar las actas. Eso es un balón de oxígeno. Lo de la repetición de elecciones es un balón que le están lanzando. Perdona, salvo, como siempre en la historia de la humanidad, que hubiera un traidor del régimen, un traidor militar del régimen que podría haberlo, ¿eh? No sabemos, que volteara la situación, pero desafortunadamente yo no lo creo. Bueno, pues en ese punto tenemos que despedirnos agradeciendo a Fran Trejo su participación hoy en El Mundo al Rojo, y también al estupendo Luis Magán. Muchísimas gracias a los dos. Ha sido un programa desde aquí enormemente interesante. Esperamos y deseamos que al otro lado de la televisión y de cualquier dispositivo móvil, desde que sigan esta edición de verano del Mundo al Rojo, también compartan ese interés. Nos vamos, pero antes permítanme que les dé un buen mensaje para la salud, porque el colesterol es tremendamente importante mantenerlo a raya. El principal riesgo de tener alto el colesterol, ya lo saben, son las enfermedades cardiovasculares, y hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunas, la verdad, es que no son modificables, como por ejemplo nuestra edad o los antecedentes familiares que tengamos, pero fíjense que en otros sí podemos actuar, por ejemplo, manteniendo una buena dieta, un estilo de vida saludable y realizando ejercicio físico con regularidad, así de sencillo. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora coenzima Q10, el extracto de cardo mariano, así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados, que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias, en tiendas especializadas, en el 91 446 0000 o en parafarmaciasmundonatural.es. Señoras, señores, buenas noches a todos. Mañana El Mundo al Rojo, aquí en Distrito Televisión. Gracias por su compañía.